A los pies de la cara norte de la Sierra de San Juan de la Peña, cuna del Reino de Aragón, se alzan las calles y casas de Santa Cruz de la Serós, dispuestas a ambos lados del barranco de la Carbonera, cuyas aguas bajan desde la sierra para abrir en dos a este pueblo de la Jacetania. Santa Cruz de la Serós, además de un privilegiado entorno natural y sus dos joyas románicas, el monasterio de Santa María y la iglesia de San Caprasio, conserva un espléndido conjunto de arquitectura popular gracias al empeño y cuidado de sus vecinos, que lo han sabido mantener hasta hoy. En la llamada arquitectura popular no trabajan arquitectos. Son los propios habitantes del medio rural quienes levantan sus edificios de acuerdo a sus necesidades de vida y trabajo. El clima, el paisaje, los materiales de esta zona y la herencia popular transmitida de generación en generación son los que han marcado esta arquitectura durante siglos. Hoy, las calles de Santa Cruz de la Serós se convierten en un museo al aire libre, donde podemos ver los materiales, las formas y las técnicas con las que las familias levantaron su hogar con sus propias manos. La piedra, trabajada de distintas maneras, es el material fundamental. En forma de sillería, es decir, perfectamente trabajada y escuadrada, se usaba para los zócalos, las esquinas y las embocaduras de ventanas y puertas. Con la piedra toscamente labrada y dispuesta de forma irregular, llamada mampostería, se levantaban las paredes. Gruesos muros de 50 y 60 centímetros y pocos huecos abiertos para aislar el interior del frío. En muchas casas, en la fachada orientada al sol, se abrían galerías de madera llamadas solanas, andadores o carasoles. Las fachadas de Santa Cruz están abiertas por ventanas decoradas con molduras de piedra o formas de estilo más antiguo, pero sobre todo destacan los grandes arcos de entrada bien rematados en dinteles rectos o con arcos. Además, estos arcos se decoran con inscripciones indicando la fecha de construcción, el nombre del propietario o con símbolos protectores. Para descubrir la arquitectura tradicional de Santa Cruz, debemos pasear por sus calles mirando hacia arriba, hacia los techos, donde veremos los singulares elementos arquitectónicos que caracterizan las casas de esta localidad. Para cubrir la casa, se disponían losas de piedra en tejados sobre una estructura de madera para facilitar que la nieve se deslice y no se acumule su peso sobre la casa. Esta forma de cubrir las viviendas se mantiene hoy en día tanto por tradición como para preservar la estética del conjunto urbano de Santa Cruz. En los tejados de piedra se abren las locanas o lucanas para permitir la entrada de luz en las buhardillas y se alzan las chimeneas, que sin duda es el elemento más peculiar de las casas tradicionales de esta localidad. Las chimeneas, cilíndricas, cónicas o rectangulares, son de gran tamaño y altura para impedir que fueran cubiertas por la nieve. Se levantaban en piedra tosca, que es una piedra más ligera que se extraía de una cantera cercana a Santa Cruz. Estas chimeneas no son solo un peculiar elemento arquitectónico, sino protagonistas de toda una serie de tradiciones populares al coronarse por los llamados espantabrujas, unas figurillas también labradas en piedra tosca, que según la tradición ancestral de la zona, evitaba que estos seres que moraban en los montes penetraran en los hogares. El interior de cada casa se adaptaba a las necesidades de sus habitantes y de sus labores agrícolas y ganaderas. En la planta baja se situaban las bodegas, cuadras, graneros y los patios de entrada. Sobre esta, tras subir por una escalera de madera que unía en vertical toda la vivienda, se disponía la cocina, centro de la vivienda y de la vida tradicional. La cocina, en torno al hogar, no solo era el lugar donde hacer la comida, sino donde se concentraba el calor del fuego, donde se cosía o se charlaba las largas tardes de invierno sentados en las cadieras de madera. En esta planta también se disponía de una gran sala con una mesa alargada para las celebraciones familiares y las alcobas dispuestas alrededor del hogar para aprovechar su calor. Santa Cruz de la Serós se ubica en un territorio de gran valor medioambiental, paisajístico y cultural
que fue declarado Parque Cultural de San Juan de la Peña por el Gobierno de Aragón. Esta forma de construir que hemos visto en Santa Cruz es compartida por el resto de municipios que integran el Parque Cultural: Bailo, Santa Cilia y varias localidades de Caldearenas, Jaca y Las Peñas de Riglos. Un paseo por sus pueblos nos descubrirá nuevos rincones donde la historia de su gente se mantiene en pie en forma de casa. En el territorio formado por el Parque Cultural de San Juan de la Peña se conserva la mayor concentración de pardinas, unas construcciones de gran importancia histórica ya que llevan construyéndose desde el año 1000. Las pardinas son núcleos independientes de vivienda, construidos alejados de cualquier localidad, pero cerca de las vías que los unía a ellas. Junto a una casa de grandes dimensiones donde vivía la familia, se disponían todas las construcciones necesarias para el aprovechamiento agrícola y el cuidado de los animales. Un sendero habilitado por el Parque Cultural en Villalangua nos permitirá conocer de cerca un buen conjunto de este tipo de construcciones tradicionales, hoy muchas abandonadas y escasas habitadas.